José Luis Arce Núñez, presidente de Unión de Yonqueros de Ensenada. Francisco Javier Sepúlveda Leal, presidente de la Asociación de Yonqueros del Arroyo. En unos momentos más se dirigen a la comandancia de la Policía Municipal para manifestar ustedes en relación a una queja que traen en... Traemos una queja sobre hostigamiento. Ajá. Ya pudimos la queja en sindicatura y gracias a su periódico salió una nota el día de ayer que se la regresamos a ustedes. La verdad, después de la nota yo he recibido amenazas por parte de dos personas que ya los denuncié penalmente y otra persona que fue a amenazar a mi negocio. Esto es por parte de hostigamientos de lo que yo declaré, que todo el mundo ya sabía de la de los grúas Chapultepec, que eran propiedad del señor Vélez, o están vínculos con que están beneficiando, ¿no? Igual aquí, el compañero aquí de la Asociación de Yonqueros también, a ellos lo estuvieron hostigando. Ellos tienen carros para chatarra y lo pongo, tenemos carros para chatarra y también nos estuvieron llevando los carros remolcando con la grúa, nos revolcaron dos, inclusive un carro para trabajo también se lo llevaron para allá. Y ahorita en realidad pues venimos a apoyar aquí al compañero. Todos somos conocidos, somos diferentes vecinos, pero todos los yonqueros nos conocemos. Sí. Por eso ahorita... ¿Qué argumento le dieron para remolcar los autos? ¿O? Pues según que estaban haciendo... Por su propia seguridad. De uso de carros que están en la calle. Entonces, esto ya es un hostigamiento, ya lo vemos de parte del gremio yonquero, gremio comerciante. Nosotros no nos dejamos a trabajar, no tenemos nada. Ahorita estamos dejando de trabajar para manifestarnos. Fuimos a varias dependencias, sentía como que no me abrían la puerta y no, entonces por eso lo hago público, tenemos temor fundado, ¿no? Por todo lo que ha hecho, vinculaciones y todo esto lleva el coordinador de la que ahorita está, que es de la misma línea del secretario de Domingo a Lunes. Yo tengo que hacer lo expreso así, porque varios principales me lo han dicho a mí, que tema de responsabilidad. Veces amenazas y en sindicatura contra los funcionarios creo que es el artículo de 46 al 54 donde no se puede beneficiar la función pública, tener una concesión y ser funcionario público. Eso es lo que estamos ahorita delegando. ¿En este caso quién es? Ya salió el exdirector de Seguridad Pública, el Jesús Eduardo Hernández Vélez. ¿Algunos otros actores que estén involucrados? A lo que nosotros coadyuvamos ahí, es que el coordinador de jueces calificadores dio una consigna para que los carros se detuvieran y no para que generara más dinero estando en el corralón. El corralón está en Chapultepec, no sé si ustedes lo ubican, y los verificentros cuentan con una grúa de ellos, o sea, no es para los verificaciones, no son para el colímetro en sí, son para beneficio de los mismos funcionarios, pues es lo que estamos viendo, no la corrupción. A nosotros nos extraña que el señor Hirata, pues, él no es su línea de él, entonces nosotros queremos hablar con él. Desgraciadamente nos dijeron que estaba en México, entonces vamos a ir al rato, ahorita Seguridad Pública, para hablar con el nuevo director Villarreal y luego ir posteriormente al Palacio Municipal. Pues es que exigirán en el caso de Hernández Vélez, sobre todo porque él ya se separa de este cargo y no, tenía esta doble función, ¿no? Sí, ahorita no hay problema, nosotros, ¿por qué esperarnos hasta que se sale? ¿Por qué? Porque ya no tiene el poder, ahorita queremos al coordinador de jueces, que es lo que tiene el poder ahorita adentro, que es una misma familia, no la quiero mencionar, pero es todos saben que es una misma familia que está adentro ahí. Entonces, ya lo usan como ellos, como negocio propio para ellos. Entonces, lo que exigimos los yonqueros, la verdad, es que nos dejen trabajar. Nosotros no somos malandrines, no vendemos droga, nada. Nosotros ni carros robados, estamos así. Nosotros, al contrario, beneficiamos a la ciudadanía que le compramos sus carros cuando ellos no tienen dinero. Eso es nuestro negocio. ¿Cuántas familias dependen de esta actividad? ¿De esta actividad? Uf, ¿alrededor de cuántos contigo? Como 50. 50 más las familias, 50 directos, y unos tienen directos y conmigo, ellos son 29, nosotros somos 25. Imagínense la cantidad de empleados, las grúas están paradas, no, por hostigamiento no las podemos usar, pues imagínense cómo es. ¿Cuántos diferentes yonqueros son? Yo soy 25 socios. Y ellos son, somos 29, 29, pero de los cuales hay 4 o 5 trabajadores por yonque, sí, unos okay. Y 3. Ajá. Ellos tienen más y nosotros somos. Pero igual, juntos hacemos fuerza, pues por eso los invitamos a ellos y platicamos la polémica donde yo hice la denuncia porque temo por mi vida. La verdad, así como tú dirás, no, también le tomo los trompos. Sale. Okay. Ahorita es esta marcha, ¿no? Van hasta Seguridad Pública. Sí, ya sí, no, si no nos responde el presidente municipal, pues iremos con el gobernador
Kiko Viola, lo que nos está apoyando ahorita este Reyes Ledesma, el diputado, se ha portado muy bien con nosotros y nos está apoyando él. Él tiene conocimiento de esto. Y también la Unión de Transportistas de Baja California y también el CDACTM. O sea, traemos su apoyo. Ahorita nomás los yonqueros. Ahorita y después ya lo hablaremos con gente más arriba, ¿no? Hasta que se llegue a la distribución de esas personas que en realidad pues no son personas de bien. Inclusive, para que no se haga muy largo, aquí hay una nota de Ensenadanet donde el ahora coordinador de delegaciones fue detenido por cohecho, por querer corromper una autoridad cuando era litigador del licenciado. Sí, imagínense ustedes cómo es todo esto, pues, ¿sí me entiende? Entonces lo que no queremos es corrupción adentro de la corporación, queremos una pureza. Ahorita ya se fue de Vélez, qué bueno, está Villarreal, ahorita vamos a hablar con él y nada más.